Con un toque emotivo y hasta le podríamos poner un color sepia y la voz del locutor que dice deporte en el recuerdo. No recuerdo el año, vos seguramente me vas a decir. Recuerdo como si fuera hoy una tardecita noche. En la esquina de Almirante Brown y Francia, el cartelito que te invitaba a recordar al guitarrista Lencina, el edificio del, del Junín Motoclub, la, la primera asamblea donde te hiciste cargo. ¿Qué te queda de esa noche? ¿Qué pensaba Ricardo Rossetti esa noche? Y, que, y, y hoy, a, a años que han pasado, no sé cuánto, vos me va a decir, ¿qué piensa Ricardo Rossetti? Cuánta emoción y cuántas cosas pasan con la pregunta tuya, ¿no es cierto? Cuántas cosas, la verdad que, mirá, desde ese día eh, al día de hoy eh, me acompañó mucha gente, nunca estuve solo. La verdad nunca estuve solo, siempre me acompañó gente. Obviamente que por diferentes eh, cuestiones por ahí se bajan del tren como yo digo y esto el otro, pero yo no me olvido de nadie, ni del primero al último no, no los nombraría todos porque me olvidaría, pero cada vez que hablo con alguien le digo que todos fueron parte porque fueron un granito de arena tanto en lo malo como en lo bueno, el que estuvo de acuerdo con lo que yo con mis ideales y el que no, el que me apoyó de una forma de otra, pero todos son parte de esto, esto no lo logré yo solo. Yo fui el que también pongo la, la cara, el que camina, el que trabaja, pero en el transcurso de esto hubo mucha gente, gente que hoy tampoco está. Se Exactamente, hay mucha gente que hoy no está, gente de la historia del club que me ha dado una mano, ¿no es cierto? Y yo no me olvido de cada uno de ellos. Y bueno, y desde ese día de esa esquina de cuando ¿Qué uno. Año fue? Eso fue en el. Y ya hace ocho años. No, ocho parece, años. Ocho años, por ahí sí. Se pasan sí, los años y bueno. yo a veces recuerdo con el. Por eso te digo, con el. Fe, recuerdo cada momento de la institución o del lugar cuando uno lo agarra y. Y a veces eh, hoy ver esto te hace levantar un poco el ánimo porque es mucho lo que luché por todo esto. Son cosas muy personales a veces también. Eh, obviamente que como todo el mundo por ahí dice, esto no es una institución y más allá de una institución, hoy las instituciones son, tienen que ser un negocio. Negocio, entre comillas, ¿no es sí, cierto? Que cierren los números. Exactamente, porque si no es imposible mantenerla o que se sustente. Eh, pero en ese momento me acuerdo que hubo después a los pocos años decidimos hacer la venta de la sede de ese lugar venderlo y sabe la gente y decir hoy un orgullo para mí ver digamos le, lo que se pudo lograr y que la gente también entienda que esa historia, también está acá, existe y es parte, porque si no hubiese sido por plata de eso, no hubiésemos iniciado las obras acá, no se pudiera. Es una historia muy grande, ¿me entiendes? Pero bueno, lo importante es que el Junín Motoclub va a seguir estando, el predios eh, va a seguir llamándose como se llamaba, con el nombre ese de Rolando Nardi, eh, va a ser un. Así, un Polideportivo, un centro de, de deporte de karting, moto y bueno, a futuro veremos qué, qué más se puede hacer porque eso es muy es para traer muchas cosas, muchos deportes, así que bueno, eh, hoy por hoy es una realidad.